gobierno encabezado por nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, está transformando Oaxaca. Autopistas. Las autopistas de Oaxaca a la región de la costa y Oaxaca, Istmo de Tehuantepec, permanecieron abandonadas durante muchos años por gobiernos estatales y por los gobiernos federales del pasado reciente. Después de décadas de abandono, hoy el gobierno de México, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, reactiva estas importantes obras carreteras. El Istmo de Tehuantepec será una de las zonas económicas más importantes del país por su gran potencial de desarrollo, beneficiada con la autopista Salina Cruz-Coatzacoalcos, la cual ya tiene un avance de 200 kilómetros y ayudará al transporte. Es el segundo informe del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Y en este segundo informe de gobierno, él va a hacer llegar al Senado de la República el informe, el estado que guarda nuestro país en todos los ámbitos. Y para eso queremos expresarles que en Oaxaca vamos a acompañar al presidente de la República en su segundo informe, dando a conocer todo lo que ha estado haciendo aquí en Oaxaca. En este momento me encuentro en Mitla, que es la autopista que va hacia el Istmo de Tehuantepec. Esta autopista fue y se inició hace más de 18 años y estuvo abandonada totalmente. Desde los gobiernos malos que tuvimos en el pasado, de los del PRI y los del PAN, esta carretera fue totalmente abandonada. Por eso me siento contento expresarles que con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ahora esta autopista, esta supercarretera que va de Mitla hasta Tehuantepec, va a concluirse. El gobierno de México también construye la autopista Libramiento Sur, que conectará desde Oaxaca por Mitla al Istmo de Tehuantepec, la cual registra un avance del 68% y beneficiará a más de 20 municipios. Esta importante infraestructura tiene una inversión de más de 10 mil millones de pesos. Estas dos obras generarán más de 550 mil empleos, abonando así al crecimiento económico de la región. La construcción de la autopista Barranca Larga-Ventanilla ha sido retomada, después de haber sido abandonada por más de una década por los gobiernos estatales del PRI y del PAN. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que en esta autopista habrá también un entronque hacia el Santuario de la Virgen de Juquila, un destino que es visitado por personas desde otros estados de la República. Esta autopista conectará a la capital de nuestro estado con la costa. Será un detonante en el crecimiento económico mediante el turismo, que tiene como destino las playas de Oaxaca. Es una autopista que va a comunicar con Puerto Escondido, comunicará con Puerto Ángel, Cochutla, así como Huatulco. Es importantísimo que ahora en la costa de Oaxaca tengamos mucho más comunicación y más cercanía con nuestra capital, Oaxaca. El turismo seguramente va a fluir mucho más. Ya con esta carretera tendremos una súper, súper carretera para comunicarse en 2 horas. Esta es la cuarta transformación que en Oaxaca se está llevando a cabo. Y en su segundo informe de nuestro presidente de la República, está dando cuentas y muy buenas cuentas en Oaxaca y en el país. Los saludamos desde Yogana, desde esta zona hermosa de nuestro estado de Oaxaca. Muchas gracias. Con esta obra se generarán 1.800 empleos directos y 3.500 empleos indirectos. De esta manera, de la mano de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, Oaxaca se posiciona como un referente en crecimiento de infraestructura carretera y económico. Esta supercarretera no solo detonará el desarrollo de Oaxaca, sino que impulsará la transformación del sureste de México.
Muchas gracias, presidente Andrés Manuel López Obrador, por su apoyo a Oaxaca y la conclusión de estas importantes autopistas que generan conectividad, desarrollo y empleo. El trabajo sin descanso de nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no da tregua, que con honestidad y mucho amor por nuestras tierras, hoy está transformando a Oaxaca. Muchas gracias, presidente Andrés Manuel López Obrador, por su amor a Oaxaca. Unidos somos la esperanza de México.